Godzilla x Kong impulsa nueva película para el MonsterVerse. The Fall Guy supera los 80 millones mundiales y Challenger se va acercando a los 60. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al primer reporte de Taquilla Express de la semana. Empecemos con Godzilla x Kong, que continúa teniendo caídas bastante estables, registrando porcentajes menores a 40%. Su día más firme fue el miércoles con 33%. Así los Monster Bros van acumulando 189.3 millones antes de comenzar su séptimo fin de semana. Mañana veremos las proyecciones de caída y qué tantas posibilidades tiene de poder alcanzar la marca 200 a nivel doméstico. Mundialmente avanzó a los 550 millones, suponiendo que la división entre mercados quedó intacta. Eso quiere decir que es top 208 mundial histórico. Gracias a esos resultados, una nueva cinta para el MonsterVerse está en preproducción con el guionista de Shang-Chi. Hago una pausa para exaltar a mis patrocinadores, los miembros del canal. Si desean patrocinar el canal y recibir recompensas como contenido exclusivo, pueden unirse en el link de la descripción. ¿Mejoró el panorama para The Fall Guy tras su decepcionante debut? Pues no. Durante su primer lunes cayó en más de 70%. Los demás días fueron aceptables, aunque como empezó bajo, su acumulado de 36 millones sigue en el plano bajo y decepcionante. Su última esperanza sería que se mantenga súper estable para su segundo fin de semana a nivel mundial. De momento, va recaudando 83 millones al jueves, suponiendo que la división entre mercados quedó igual al último domingo. Challengers ya empezó a recaudar menos de un millón por día, aunque su estabilidad es rescatable, lo que impulsó su número doméstico a 33.4 millones. Nada mal, aunque sí necesitará más apoyo para poder justificar su existencia. Mundialmente se va acercando a los 60 millones. Y eso fue todo por este reporte express. Comenten qué resultado los sorprendió más. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias, taquilla y cine.